Los Tremendos Tres. Este viernes se abre el telón para recibir a los artistas de la región. Hola, hola, ¿cómo están, amigos de En Vivo en Provincia, el U14? Volvemos este viernes 13, después de larga ausencia, como dice la canción, donde el Super Cuarteto a poner un poco de fiesta en los últimos programas En Vivo en Provincia. Así que bueno, los invitamos a todos este viernes 13 a partir de las 21 horas. Vamos a estar charlando con nuestros grandes amigos y tocando un poquito de música alegre para levantar, como para hacer una previa al viernes. Así que un abrazo a todos y nos estamos viendo este viernes. Chau, chau. Vivo en Provincia, cuarta temporada, todos los viernes por Radio Provincia. La música nos une. Cada niño abandonado. Estás escuchando Los Tremendos Tres, el ranking de Radio Provincia. Amigos y amigas, acá continuamos a través del aire de Radio Provincia. En un ratito leo los mensajes que han llegado, ¿eh? En un momentito nada más me voy con eso. 2966-700384, el teléfono que también tenés que agendar para esta noche, para la presentación de Super Cuarteto Mandanga. Los mandangueros van a estar visitando nuevamente el estudio de Radio Provincia, hoy con una propuesta realmente muy muy buena, cerrando el ciclo 2019 de Vivo en Provincia, el programa número 128 que tenemos para ofrecerle a todos ustedes, a la audiencia de LU14, a los amigos de AM830 y a todo el planeta por LU14.com.ar. Recordá lo que te acabo de decir, LU14.com.ar, para que te mantengas informado durante todo el día, informada también para que puedas compartir la noticia, los audios, todo lo que está plasmado en el trabajo día a día a través de LU14.com.ar. Podés compartir, podés leerlo en cualquier momento del día, ¿sí? Si tenés alguna duda, visita la página, que tiene una plataforma muy, muy amistosa. Y también para que vos puedas, sin conocimiento alguno de cómo ingresar a la página, vas a poder recorrerla y escuchar todo lo que tiene, ¿no? Porque tiene muchísima información. Nos lo han hecho saber. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a estar atento a las redes sociales.